Bienvenidos a un episodio de Fallout 4. Lo dejamos aquí donde. Nos seguimos aquí donde dejamos en el episodio anterior. Explorando este sitio aquí. Esta parte abandonada del instituto. Vale, parece que tenemos que hackear este terminal, así que. Hackeámosle, bueno, sí, sería mejor dicho hackeámoslo, la verdad, creo yo, que sería la mejor forma de decirlo, para este caso, para el terminal. Pero si me dices que, bueno, yo para un synth también, ¿no? Hackearlo al synth, ¿no? Como resonante al synth, porque como no, de hecho no es, como es algo creado por el ser humano aquí en la Commonwealth. Uy, qué silencio ahora, ¿eh? Comparación con de cómo acabamos el episodio anterior Bien. a como bueno, empezamos este. Menudo silencio, ¿eh? Control torretas. A buenas horas, todo aparece. Esto lo de desactivar las torretas, de verdad. A buenas horas, tío. No sé si he venido bien antes. ¿Y estos? Supermutantes, tío. ¿Qué supermutantes, tú? Es el registro personal de Brian Virgil 0176. Reproducir. Registro personal. Doctor Brian Virgil. Ah, estos son los que Esta comentó será Virgil. probablemente mi última grabación. Mis solicitudes para clausurar el programa VEF han sido constantemente No me denegadas. acordaba de No esto, hemos nada. averiguado nada relevante en los últimos 10 años. ¿Por qué padre insiste en continuar? Si él no razona, tendré que tomar cartas en el asunto. Lo que estamos haciendo no está bien. Debemos parar. Si alguien encuentra esto después de que me vaya, sabed que nunca quise herir a nadie. A nadie. ¿Lo comprendéis? Voy a asegurarme de cerrar todo el programa. Si no es para siempre, al menos en los próximos años. Después, sé que lo que voy a hacer se considerará traición. Traición. Así lo llamará él. Así que me marcho. Tengo un plan, y si funciona, estaré a salvo, en un lugar en el que ni los cazasins me puedan encontrar. Todo lo que hemos hecho, las vidas que hemos arrebatado. Si hay un Dios, que se apiade de todos nosotros. Joder, de verdad yo no me acordaba de esto, se me había olvidado. Hostia, bueno, vemos que joder el suelo que con eso tenemos que llevar a Virgil. ¿Dónde está la otra cinta que hemos cogido? La cinta de. No, ¿cómo era? Sí, joder, puede que sea esa, ¿no? La cinta de West. Sí, es esa. Mando aquí 429, contacto visual con enemigos cerca de Fallons. ¿Me recibe? Cambio. Recibido 429. ¿A cuánto de vuestro alcance? Mando, estamos a 3 kilómetros de distancia. Cambio. Recibido 429. Tiene permiso para atacar cuando pueda. Recibido, mando. Informaré tan pronto como. ¡Emboscada! ¡Fuego intenso! 429. Regrese al cuartel general inmediatamente. ¿Me recibe? Cambio. Repita, mando. Cambio. 429. Regrese al cuartel general inmediatamente. Es una orden. Cambio. Recibido, mando. Regresando al cuartel. Cambio y corto. No sé qué decir. Uy, solo sin saber cómo Clayton, hacer esto, ¿eh? me alegra volver a verte. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Seguramente hagamos lo siguiente. Ve a instalarte y luego vuelve a hablar conmigo. Veré lo que puedo conseguirte.
tenemos, a lo mejor nosotros teníamos la linterna del puto boy encendida, como encendido. Los proteínas agotado. Ay, joder, ya tenemos 7 puntos de más de... ¿Qué es eso? Supongo que hemos cogido ahora, Si soy, si os soy sincero. Quiero ver esto. Uniforme de caza, sí. Porque lo hemos sacado, ahí lo tiramos. Rodado automático. Joder, si sí, sigo sin saber cómo hacer esto, La verdad, sigo sin saberlo. Increíble. No sé qué decir, Claro, es que no sé qué. No sé cómo nadie puede hacer esto, No tengo ni para correr la idea. Debo encontrar el terminal. Vale, vamos a intentar. A pegarlo. Vale. Nada. Basura eliminada. Conseguimos también restablecer los intentos. Nada. Ojo, vale, más basura eliminada. Oh, well, mientras que veros también consiguiendo eliminar basura, bien. Nada, vale. Bien, intentos restablecidos. Así sigamos eliminando basurita del ordenador. Pues parece que no, que me tengo que no quede más, para poder eliminar basura, la verdad. Pues creo que va a ser que no, Pues tiene toda la pinta. Vale, o no, no he dicho nada. Vale, va a ser que no va a quedar nada más. Vale, vamos por ahora con esta. He entrado. He hecho punto de puerta remota, abrir puerta. ¿Y esto? ¿Cómo que brilla el limpiador, tú? ¿Tú brilla? Qué interesante, tú. No sé cómo hacer esto, no se me pillará. Exactamente. ¿Qué no? Tío, a ver. Es que no, tampoco no lo marca. No lo marca en el minimapa ni. Ni nada, tío. No, es que no sé. Lo que hace poner usa la cinta de exploración de red. Lo. ¿Qué cojones pilla esto? El doctor Watson puede ser algo para... Tío, no tengo ni piedra idea. Creo que ya sé lo que tenemos que hacer. Creo, No estoy seguro del todo, pero creo. Bueno, mejor que antes. A ver, Eurocinta. Cargar Eurocinta. Cinta 3 de gato... De tercera... No, cinta 3 de noche de poesía de gatos. Pertenece de Mark. Amenaza roja. No, según esto. Bueno, que para poder. A ver. Buscar. A ver, vamos a. Joder, Nate, ¿dónde estás? Pues lo siento, ponía. Un porque había visto que hay que buscar un terminal y añadir la. A los cinta. A ver, datos de chip. Cazacins. El PDH-2, 22, ya, vale, ahora está. Rocinta de crudo, vale, rocinta de... A ver, Rocinta del soldado Hart. Pero... Explora... Encuentra... Mortaja... Por a ver... Aquí, exploración de red. Esa exploración de todo tan difícil no era, de verdad. Mensaje de Tom. Cualquier mensaje cifrado. Lee las respuestas. Vale, cero. Lee mensaje del patriota.
Claro, lo siento. Joder, tan difícil no era, de verdad. Tan difícil no era. Joder, que a veces pienso que es un poco tontito, la verdad, ¿eh? Sinceramente. Soy yo. Así que eres tú quien envió el mensaje encriptado. ¿Cómo has hecho eso? No estaba seguro de que hubiera nadie en la superficie que pudiera descifrar Trinity. Ya sabes, el algoritmo de encriptación. ¿Qué es Trinity? ¿Trinity? ¿Qué es eso? Trinity es un sistema de encriptación con un cifrado o clave dividido en muchas piezas. Necesitas varias piezas, en el orden correcto para desbloquearlo. Puse una pieza de Trinity con cada synth que ayudé a escapar. La posibilidad era remota, pero esperaba que algún buen samaritano juntara todas las piezas. Tom lo descifró. Tom el Chapuzas resolvió tu encriptación. Pues menudo hardware debía de tener para lograr eso. Caramba, tu mensaje era una única palabra. Amigo, ¿qué querías decir con eso? Buscando al patriota. El ferrocarril me mandó buscar a alguien que llaman patriota. Eres tú. ¿Qué? ¿El ferrocarril? ¿He oído bien? ¿Y me dieron un nombre en clave? Seguí enviando synths a la superficie con la esperanza de que los ayudaran. Esperaba que el ferrocarril diera con algunos, pero nunca lo supe con certeza. Fuga de synths. ¿Por qué hay fuga de synths? ¿Cómo los ayudaste a escapar? Hackeando. Los departamentos concentran sus mayores talentos en la ciencia de verdad. ¿Por qué perder el tiempo con un terminal de seguridad? El SRB es la excepción. Y por desgracia controlan qué synths van a la superficie. Pero una orden de trabajo de, digamos, biociencias, puede llevar a un synth determinado a la superficie. Y resulta que el ferrocarril los estaba esperando. Vaya. ¿Por qué ayudar a los synths? ¿Por qué ayudas a los synths? Al principio solo quería ver si podía salirme con la mía. Era como un desafío, ¿sabes? Pero luego me di cuenta de que los synths en realidad son como nosotros, solo que sin libertad. Decidí ayudar a los que querían escapar para que pudieran tener una vida mejor. ¿Lo salvaste? Has salvado a muchos synths. Hay mucho que hacer. Pero, espera. Ahora que estás tú, tengo una idea. Rescatar a muchos synths a la vez. Pero necesitaré ayuda. ¿Dónde trabaja ahora? Vale, vamos al atrio oeste. Probablemente ahora sea mejor hablar de otra cosa. Vale, pues vamos. ¿Sabes que mi padre cree que la superficie es un auténtico infierno? Pero no puede ser. ¿Qué diablos? A mí tú me pareces muy normal. Sin ánimo de ofender. No sé si conseguiríamos algún día hacer de la superficie un lugar decente para vivir. Pero eso no significa que no debamos al menos intentar ayudar. Saludos, señor. Bien, está aquí. Z114, soy yo. Señor, ¿necesitas algo? No pasa nada, Z1. Es un amigo. Está con el ferrocarril. Ver si aquí es peligroso. Y traes a una persona desconocida. Tú. ¿Cómo sé que podemos confiar en ti? Luchando por ti. Porque cada miembro del ferrocarril ha dedicado su vida a luchar por tu libertad. Me cuesta creerlo. Eso es lo que hace el ferrocarril Z1. Es de la superficie. Si insistes en hablar delante de él, que sea rápido. Ahora mismo, ¿cuántos synths quieren escapar, Z1? Que yo sepa con seguridad. 13. Eso nos llevaría una eternidad. Vamos a liberar a estos 13 de golpe. Haría cualquier cosa por los míos. Pero ¿cómo nos llevamos al teletransportador? Los túneles de mantenimiento que llevan allí están siempre cerrados. Por el SRB. Si hallo el modo de abrir esas puertas, ¿podrías llevar a tus synths a la sala del teletransportador? Sí. Luego hablamos. En algún sitio más seguro. Solo unas puertas de alta seguridad, ¿no? Controladas por tecnología punta de seguridad del SRB. Sí, un hackeo directo sería una mala jugada. Hay que ir por otro lado. ¿Me vas a ayudar, no? No puedo hacer esto solo. Pues, ¿ayudar con qué? ¿Con qué necesitas ayuda? Nuestra arquitectura de seguridad básica ha cambiado poco desde los viejos tiempos del CIT. El programa de seguridad original se llamaba Defensor de Códigos.
Tecnología revolucionaria. Aún tenemos terminales con la versión 1 guardada. Insistiendo un poco, podría enlazar un terminal antiguo con los nuevos terminales de seguridad. Lo suficiente para abrir puertas, al menos. El problema es que no puedo ni acceder a la versión 1. Necesito un nombre de usuario y contraseña de antes de la Gran Guerra. Y eso no se encuentra por el instituto. Si obtuvieras en la superficie una contraseña de administrador de antes de la guerra, podría entrar. ¿Dónde? ¿Dónde podría encontrarlo? Por desgracia, no lo sé. El lugar más obvio no valdrá. Hace años que saquearon las ruinas del CIT, pero algunos administradores vivían fuera del campus. Pregunta a tus amigos del ferrocarril. Necesito esas credenciales. Ahora con Desdémona. ¿Y cómo salimos? Pues es otra. A ver, que me lo digan, que a ver cómo podemos salir de aquí, la verdad. Estaré encantado de ayudarte. A ver, o sea, ahora con padre, retrociende Sins. Ahora con el demon, a ver. A ver, es que no sé cómo puede salir de aquí ahora. La verdad. No tengo ni la menor idea. Vamos a usar el que no puede subir. Que nos apareció la misión de reticencia de Sith. Ahora con Plady, bien por mí. Con padre. Vamos a intentar un poco con él, a ver qué pasa. Aparte seguimos a guardar la partida por si acaso, que no me fío mucho, la verdad, por si acaso. Vamos a guardar la partida por duplicada. Vamos, venga. Sí. ¿Por qué necesito la parte 3-6? No. No. Aquí. Vamos, sí, y ya está. Ahora que has visto el instituto de primera mano, ¿qué te parece? Volver a la superficie. Antes de nada, ¿cómo se vuelve a la superficie? Por el mismo camino por el que viniste. No estás contra tu voluntad. Puedes entrar y salir cuando quieras. Al final, todos nuestros conocimientos y recursos apuntan a un único objetivo en mente que nuestro lema resume bien. Humanidad redefinida. Desgraciadamente, es imposible progresar sin sufrir algún traspié. Por muy asombrosos que sean nuestros sins, pueden resultar peligrosos sin supervisión. La mente y el cuerpo superiores de un synth, viviendo con algo parecido al libre albedrío, puede ser una receta para el desastre. ¿Supervisión adecuada? ¿A qué te refieres con eso de la supervisión? Me refiero a que, mientras están aquí, en el instituto, realizando el cometido para el que se diseñaron, rinden perfectamente. Pero, como pronto comprobarás, pueden volverse impredecibles cuando se les deja sueltos. Un synth renegado está al mando de los saqueadores de Libertalia. Se han borrado sus recuerdos y se ha alterado su identidad. Cree que es un hombre llamado Gabriel. A sus órdenes, los saqueadores se han cobrado muchas vidas inocentes. He enviado a un cazasins a Libertalia. Me gustaría que te unieras a él para recuperar a ese synth. Sarcasmo. Claro, nos abriremos paso entre un ejército de maníacos homicidas y le pediremos al synth que vuelva a casa. No dije que fuera a ser fácil, pero creo que con un cazasynth a tu lado no tendrás problemas. Deberías ponerte en marcha. Hay mucha gente en peligro y los retrasos se pagan con vidas. Vale, ponte con el cazasynth. Creo que quiero salir de aquí. Lo he hecho que podemos salir para un nuevo sitio. ¿Por dónde vinimos? Así que vamos a ver si es así. Vale, ¿por dónde vinimos? Por aquí no es. Creo que tiene que ser un poco más.
Más arriba. Por aquí creo que debería de estar, no estoy seguro. Ha dicho que por un sitio por donde vinimos. Para poder salir de aquí. A ver, para el ascensor. Vamos a usar. Que parece ser que no sé hablar. El ascensor. Carne en lata. ¿Cómo se ve ahora, no? Golpe. Espero que puedas hacer las necesidades. Sí, es verdad. Nos honra darte la bienvenida aquí. ¿Me está bajando? ¿Cómo lo parece? La charla de la doctora Orman sobre la fusión en río ha sido toda una revelación. Oye. Claro que está aquí, calla. Joder, tío. Pobre de mí, de verdad. Pobre de mí. Es que ni siquiera la vez estaba aquí. De verdad, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Sinceramente. A ver, estamos subiendo, a ver si terminamos de subir para poder salir de aquí. Vamos, hay que poner el mismo sitio. Y por aquí venimos. No sé si tengo que utilizar esto. Ver este acceso. Nada. Quiero salir. ¿Y cómo salimos? Se supone que joven todo, de verdad. Bueno, vamos a datos, añadir. Oh, no aparece bien. Qué asco, de verdad, qué asco. ¿Cómo cojones salimos ahora? Repetidor de emergencia activado. Repetidor activado, sí. ¿Listo el 10? 9. Será así, digo yo, para poder salir, dame ese botón. 8. Creo. 7. No sé. 6. No tengo ni idea. 5. No, joder, nos ha costado más salir de aquí. 4. ¿De verdad? 3. Dos. Ay. Uno. No tiene la pinta, ¿eh? Repetidor operativo. Joder, justo me ha dado, tío. Ay. Lo siento, lo he hecho bien. Joder, es que como no veía que estaba como cargando ni nada, como en ese que construimos nosotros en la Commonwealth. Con el ferrocarril. Pues esperaba que. ¿Por qué tú pensas que no era ese botón? Por eso de repente me ha dado un. Como una especie de susto, tú. Porque como no vi nada que. Así que a simple vista que fuese como que. Que me diese la impresión que se estaba cargando o algo. La verdad. Y nos dejan en otro sitio. Nos han dejado en otro sitio desde donde fuimos de hasta el instituto, quiero decir. Vamos a hacer esta tapadera subterránea. El mapa. No sé si me pillará. Aquí, bueno, en el ferrocarril, así que vamos a hacer un poquito viaje. Bueno, tienes que ir a dejar todos los que tenemos encima. Es que. Hasta ahora. Bueno, estoy aquí de vuelta. ¡Eh! ¡Es Susurro! ¡Susurro ha vuelto! Estaba echando una cabezada y ¡pam! Me vino. Tengo unas ideas para equipar el repartidor. Haz tu arma super bestia aún más. Bueno, más.
Echa un vistazo a mi stock. Duda. Deja que lo piense. Vale, claro. Déjame ver con Desdémona. Desdémona. Gracias a Dios. Es. Te dije que la matriz de estabilización molecular aguantaría. Muy gracioso. Ayer no parecías tan convencido. Me alegro muchísimo de verte. ¿Funcionó? ¿Conseguiste entrar en el instituto? Mi hijo ha aparecido. Conocí al líder del instituto. Y resulta que es mi hijo. ¿Qué? ¿No era un niño pequeño? ¿Mi cámara criogénica? Después de quitármelo, me criogenizaron. En vez de estar en hielo unos cuantos años, han sido unas cuantas décadas. La verdad es que el instituto se ha cebado contigo. Además de ver a tu hijo, ¿viste al patriota? Sí, es mi hijo. Ah, no, que dice el padre, que ya no he dicho nada. Y al patriota. Patriota. Joder, se qué llama joder. Liam Binet. Patriota. Que lo lograrías. Necesitamos hasta el último dato que hayas obtenido. Escribe un informe completo en el terminal de BAM. Cuando acabes, lo analizaremos y determinaremos el siguiente paso. Adelante. Yo no podría salir un Simpson antes de Clark. Perdona, tope el chaputas de A. No, es que hablemos con... No, dice hablemos con PAN. Tenemos que terminar el PAN. De PAM, no de PAN. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, el informe del instituto. De hecho... Ahora con PAM. Independientes de actividad de cazasids. Análisis. Conclusión. El instituto está buscando activos del ferrocarril. Solución provisional. Eliminar los cazasils cuando sea posible. ¿Arriesgar mi tapadera? ¿No se me descubriría al matar a un cazasils? Dos datos. Dato 1. Si la variable rebelde no deja supervivientes, la probabilidad de comprometer la misión encubierta es de 1,3%. El mando del ferrocarril Alfa ha considerado que este es un nivel de riesgo aceptable para preservar la organización del ferrocarril. Dato 2. Solo los agentes de la subclase denominada pesada son capaces de eliminar a cazasins. Continúa. Sí. El objetivo denominado cazasins alfa está en un punto defendido por objetivos sins de generación inferior. Elimina la variable cazasins sin dejar supervivientes. Fin de la discusión. Se eliminó la variable fábrica de... Así que tú y Kelly habéis sido asignados a la misma operación. La compartimentación tiene sus costes. ¿Qué hacemos ahora? Datos. Tapadera subterránea. Hablo con Pam. Pam. Análisis preliminar completo. Nos falta algo para continuar. Afirmativo. Patriota requiere credenciales de administrador para el software defensor de códigos, indexación cruzada de administradores de seguridad del CIT, consenso de la Commonwealth de 2077, filtrando por estructuras supervivientes, una coincidencia, Wilfred Bergman, registrado como copropietario de Cambridge Polymer Labs, probabilidad estimada del 81% de hallar credenciales de usuario en estas instalaciones. Cambridge Polymer. ¿Qué hay en Cambridge Polymer? Cambridge Polymer Labs, LLC, tenía varios contratos militares activos, especialización en robótica. La región está calificada como extremadamente peligrosa. Una vez tengas la contraseña, vuelve. Con un poco de suerte, ya tendremos un plan de actuación. Vale, computador, hablo con Pam. Pues ahora no sé qué hacer, ¿eh? Con esto y con lo otro. La misión esta que dice que nos ha dado nuestro hijo de la parte del instituto y ahora con la misión que nos ha dado... El ferrocarril, pues no sé qué hacer, la verdad. Creo que vamos a dejar aquí el próximo episodio, este episodio. Llevamos ya media horita de episodio y ya lo decidiremos
en el siguiente episodio. Así que suscribiros, hasta like y compartid. Hasta la próxima.